Estamos con un integrante de la comparsa de Gigantes Cabezudos de Mélida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo este día? Bien, bueno, ahora vengo de Tafalla y ahí empalmamos los días y igual, sí, afónico. ¿Qué significa para ti? ¿Qué es para ti un día tan importante como gigantero? Bueno, pues un año más. Llevo ya 20 años ahí en la comparsa metido y eso, bien. ¿Puedes contar un poco el itinerario que tenéis estos días? Bueno, voy a la mañana y luego a la tarde salimos a las 9. ¿Así todos los días, mañana y tarde o solamente hoy? No, hoy, mañana y tarde y luego todos los días tarde. ¿Y crees que es un pueblo que la gente participa mucho en lo de los gigantes o tenéis miedo de que no haya gente joven que vaya relevando? No, vamos cogiendo a gente joven y vaya bien. Da igual, a que la gente es valiente. Sí, sí, como yo. Da igual que estéis de empalmada, de agaupas, lo que sea, que al día siguiente la gente se levanta a bailar los gigantes. Y como estamos gente, pues nos turnamos un poco. Muy bien, claro, si haces calendario, la organización es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos? ¿Nos puedes explicar un poco la historia de vuestros gigantes? No tengo ni idea. ¿Qué tal os lo estáis pasando hoy? ¿Nos podéis decir cuántos años tenéis? Yo 6. ¿Vais a bailar hoy mucho? Sí. ¿Y qué os gustan los gigantes? ¿Y salís con vuestras mamás a los gigantes? ¿Y a la charanga vais a bailar? Sí. ¿Y a las barracas vais a ir? También. ¿Y qué es lo que más os gusta de las fiestas? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Barracas. Ah, qué bien las barracas. ¿Y tenéis muchas en Mélida o no? ¿Qué tenéis? Colchonetas. ¿Y en el tirapichón qué te vas a coger de premio a ver hoy? No sé. ¿Algún peluche súper bonito? ¿Y luego también vais a bailar con las mamás y los papás y todo o no? Y me han dicho que un día os disfrazáis porque es el día de las peñas. ¿De qué os vais a disfrazar? A ver, como estáis viendo, tenemos un poco de controversia con el problema de las pancartas aquí en Mélida. Estamos con... Lo primero de todas, chicas, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Nos podéis contar un poco qué está pasando? Porque... Sí. Bueno, pues un barullo importante. Tienen mucha envidia y por eso nos critican. Es que es segundo año consecutivo que ganamos, eso es la envidia. El premio después de 10 años. Dos premios seguidos. La verdad es que, a ver, yo como espectadora de fuera que no sabe nada, yo he visto la otra pancarta y a mí la de las chicas que han sacado las segundas me parece que está muy, muy currada. Sí, eso es verdad. Mira, pero es que en nuestra pancarta aparecíamos representadas todas y luego en el pueblo de Mélida hay el pañuelo todas juntas, entonces eso les ha ganado y hemos ganado. Cada una de países o de sitio diferente. Yo soy francesa, por ejemplo, y vengo aquí la para... La conocemos gracias a este pueblo. Si sí. No, ¿cómo le vamos a conocer? Unidas entonces, por nuestras hecho, raíces. Eso es, por claro. La unidad muy bonito, claro. ¿No? ¿A por que eso sí? Creéis que habéis recibido el primer premio. Sí, por eso. Sinceramente no nos lo esperábamos, ¿eh? No, no, pero a para ver, nada. Sí, igual sí que físicamente es más fea, está menos trabajada, sí. Pero sí que pero la idea que y la eso, idea, claro. Sí, sí. Eso lo bonito. Lo decimos, sí, sí. Claro, oye, pues esperemos que no pase nada, ¿no? Y que no haya malos rollos aquí. Ya lo tenemos, así que... Que hay 30 euros de diferencia, ¿no? Pero que ellos lleven bien, pero por favor. Sí, sí, es vale. Eso nada. Thank you.
¿Qué tal estás pasando el día del chupinazo? Muy bien, con mucho calor. Con mucho calor. ¿Nos puedes explicar un poco? Oye, porque aparte de tienes hijos y esas cosas, eres mamá. Sí, soy mamá de dos niños. ¿Y cómo compaginas esto de salir por ahí, pasarlo bien y luego tener que llegar a casa, frotar la ropa blanca? Pues con mucho agotamiento, tampoco frotamos mucho y si no salen las manchas, pues el año que viene otra nueva. Y ya está, ¿no? ¿Sin un pantalón corto? Sí, solo frotaban las abuelas, ya poco frotamos. ¿Os puedes contar un poco en qué consiste este día del chupinazo? Pues pasar mucho calor, la ronda con los niños y pues a intentarlo pasar lo mejor posible y aguantar los 7 días de fiestas. Y luego esos son 7 días de fiestas, ¿hay mucha diferencia entre la gente que notas aquí el fin de semana y entre semana? Yo es que solo vengo en verano, entonces es cuando hay más gente. En invierno no suelo venir muy hecho, entonces no lo sé, pero seguro que sí, hay mucha diferencia. ¿Nos puedes contar un poquito más qué haces el resto de días de fiestas? Pues salir a la ronda, las vacas no porque no me gustan, entonces cuando se acaban salgo y durante la mañana pues ir a la piscina porque si no es imposible aguantar todo el día de fiesta. ¿Y soléis tener en la cuadrilla comidas, cenas programadas? Sí, cenamos todos los días en el bar Chato y nos lo pasamos, ahí están, míralas todas allí. Las fiestas. ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Sí! ¿Os estáis pasando muy bien? ¡Sí! ¿Estáis disfrutando mucho? ¡Sí! ¡Yo puedo irme! ¡Sí, sí! ¡Sí, estáis disfrutando mucho! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, la gente es como fantástico! ¡Y todas las fiestas no hay en los Estados Unidos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vas a bailar mucho la charanga? Dile que vas a tocar a los cabezudos. ¿Vas a ir a los cabezudos? ¿Y vas a ir a las barracas o no? Y aparte de hoy, ¿qué vais a hacer el Día de las Peñas? ¿Os vais a disfrazar?